Derivado de la caída de ingresos propios y participaciones a causa de la contingencia sanitaria, la cual engloba un total de 1.408 millones de pesos, el gobierno del estado de Zacatecas invitó a la población a realizar por adelantado el pago de las contribuciones de control vehicular 2021. Lo que estamos hoy planteando es que podamos, a partir del próximo lunes, quien tenga la condición económica para hacerlo, pueda cubrir sus contribuciones de control vehicular. Y básicamente lo que estamos proponiendo es que quien pague sus impuestos del año 2021 durante el mes de julio y agosto tenga un descuento del 30%, el que pague de septiembre a octubre un 20% y el que pague durante los meses de noviembre y diciembre un 10%. Al pagar la contribución se le otorgará la tarjeta de circulación, engomado y el recibo correspondiente al año 2021. Esta convocatoria es aplicable para todos los vehículos motores del Estado y también para los que provengan de otras entidades federativas. Los pagos podrán realizarse en el portal tributario, kioscos electrónicos, bancos y tiendas de conveniencia a partir del próximo lunes. Podemos hacer este cobro anticipado porque así nos lo permite nuestra legislación local. El artículo 158 bis del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios así lo establece, así como también la Ley de Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas a través de un acuerdo general. Con ello lo que pretendemos es que esta caída drástica de participaciones federales y de ingresos locales las podamos distribuir. En dos años. Con este cobro de impuestos a mitad del año, se espera que el Estado logre recuperar de julio al cierre del ejercicio 250 millones de pesos para así atemperar la crisis económica actual. En las imágenes, Ángel Lara, Ruth Jaime para MegaNoticias, Zacatecas.